El aplauso a la gallarda Escuela Politécnica. Y variaciones. Las distintas compañías y pelotones han hecho las delicias del pueblo congregado frente a este Palacio Nacional que felicita a los cadetes guatemaltecos. Bienvenida a la banda escolar del Liceo Guatemala. Segunda banda fundada a nivel nacional en 1956 como banda de guerra. Ha participado en muchos eventos religiosos, políticos y sociales del país, brindando valores como responsabilidad, valores cívicos, compromiso, trabajo en equipo y disciplina, entre otros. Dentro de ella se han formado arzobispos, obispos y diversos líderes sociales del país. Algunos reconocimientos que tiene: traje de gala más vistoso y elegante a nivel nacional, marcha más original conocida como Virgen María, Estrella de la Mañana. Nuestro saludo también a su comunidad de exalumnos, de padres de familia. Y hoy nos disponemos en esta sexta calle Antayona a recibir a la banda del Liceo Guatemala. Thank you.
frente a Palacio Nacional, la bandera nacional y las banderas que identifican a la comunidad educativa del Liceo Guatemala. Nuestro saludo y recuerdo también a la comunidad de hermanos maristas de todos los tiempos. Y agradecemos también en este momento a todos los padres de familia de todos los centros educativos por esa pasión y por esa compañía a los jóvenes y señoritas del nivel medio en todo el país. Histórico. Bienvenido al Liceo Guatemala.
Familia de las Niñas hace su paso frente al Palacio Nacional. Y también nuestro saludo a las órdenes religiosas que atienden centros educativos en Guatemala, a quienes le debemos tanto a lo largo de la historia. Damos la bienvenida a otro instituto muy querido del Centro Histórico, Instituto Normal Mixto Rafael Akeche, jornada matutina. Banda de Guerra, fundada en abril de 1970, con su uniforme estrenado en 1980, mismo que utiliza en la actualidad con algunos cambios. Sin duda, un centro educativo de gratísima recordación. Nuestro aplauso y cariño para el querido Rafael Akeche. Al Rafael Akeche en esta mañana del 15 de septiembre. Sin duda alguna, si algún centro educativo es entrañable, es la Escuela de Maestras para Párvulos, doctor Alfredo Carrillo Ramírez. Fundada en 1980, las alumnas realizan distintas iniciativas para formar la banda. Contaban con solo 11 integrantes. En 1992, el profesor Joaquín Mendoza fue nombrado instructor de la banda. Actualmente ha obtenido muchos premios, el más reciente, el primer lugar en la competencia realizada por Padua 2024. Nuestro saludo a las maestras de párvulos de todos los tiempos, muy bien representadas en la Carrillo Ramírez. Que hoy desfilan tanto públicos como privados, pero ahora que vemos a la Escuela de Párvulos, nuestro reconocimiento a la educación pública guatemalteca. Al Colegio Cristiano Vida.
Centro Educativo Mina ha hecho su paso por este Palacio Nacional. Y es momento de decir con júbilo, ¡que viva la juventud guatemalteca! Damos la bienvenida ahora al Instituto Normal Mixto Rafael Akeche en su jornada vespertina. Se creó por el entusiasmo de los alumnos para sentirse identificados con su jornada, con el apoyo del director y varios exalumnos. La banda ha sido galardonada por su excelencia en tan poco tiempo por la Organización Internacional de Bandas. Este año se encuentra estrenando su nuevo uniforme de gala. De esta institución han salido grandes personajes. Un ejemplo, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, de fama internacional. Esta banda este año cuenta con 110 integrantes. Damos la bienvenida al Rafael Akeche en su jornada vespertina. Nuestro saludo respetuoso también a todos los directores, docentes e instructores de bandas de todos los centros educativos que hoy engalanan esta antañona sexta calle. Recordado presbítero Julio González Celis en 1960. Ha tenido tres épocas distintas de funcionamiento acorde al momento histórico de nuestro país. Ha cumplido ya 20 años de actividad continua en el circuito de bandas de marcha, obteniendo importantes reconocimientos. Es el momento en el que recibimos al colegio Teresa de Ávila. Yeah.
trata. Damos la bienvenida ahora al Instituto Nacional Central. Su banda escolar se formó por iniciativa de los catedráticos de ese momento, que retoman en 2021, teniendo a un exalumno, Denis Paredes, y la subdirectora del instituto para organizar y dirigir la banda. Ha ganado la Copa Belén, segundo lugar en el evento Búfalos, segundo lugar en el evento Vía de los Niños, y fue anfitrión en el desfile en conmemoración, nada menos que del 150 aniversario del Instituto Nacional Central, que ha dado tanta gloria a Guatemala. Nuestro aplauso y reconocimiento al Instituto Central. El licenciado Carlos Valenzuela, con el objetivo de fomentar más el fervor cívico a Guatemala por medio de la disciplina, la dedicación y el esfuerzo. Nuestro cariño y respeto al Colegio Integral Americano. De bandas de guerra 1987, un primer lugar en el concurso de bandas en el 88, tercer lugar en 91 y tercer lugar en campeonato de bandas 2016. Nuestro reconocimiento a la banda licenciada Gera Iliana Godoy de Vargas de Chinchilla. El virtuosismo de la juventud guatemalteca también con estas estampas propias de nuestra cultura. Damos la bienvenida entonces al ITC.
Nacional de Formación Técnica con la Nafortec Quetzal Band, una banda joven, la primera en la historia de este establecimiento, conformada por jóvenes que desean superarse a nivel medio como profesionales, técnicos en alimentos y belleza. Representan con todo el ánimo y la actitud a su establecimiento, creyendo en Guatemala, confiando en que puede ser mejor cada día. Iniciaron el 20 de mayo de 2024 con la ilusión de ser escuchados en todos los eventos patrios y académicos. Bienvenido, Instituto Nacional de Formación Técnica. Guatemala. Y múltiples reconocimientos a nivel de San Juan Zacatepeques, siendo la mejor banda de este municipio. En 2024 participaron en el concurso Gigantes de la Nación del Colegio San José de los Infantes. Han sido invitados a distintos festivales. Se basan en el ejemplo de San Juan Pablo II. Como colegio, ha ganado primeros lugares a nivel nacional en desarrollo de software. Ha desarrollado proyectos de enseñanza con el Instituto de Física Cuántica de Chile y la Universidad de Valparaíso, además de diversos reconocimientos como excelencia educativa en informática. Nuestro cariño al Colegio Mixto Mariano, Totus Tus. De José Ernesto Monzón Reina, declarado himno municipal de San Juan Zacatepeques. A la tierra de las flores, San Juan Zacatepeques. Damos la bienvenida a otro centro educativo de mucho cariño para el pueblo guatemalteco, Instituto Experimental Enrique Gómez Carrillo.
La banda fue fundada en 1982 por el profesor de educación musical Conrado Guerrero. Desde sus inicios ha sido una banda altamente competitiva, logrando posicionarse entre los primeros lugares de cada una de las disciplinas. Uno de los reconocimientos más importantes es con el que actualmente cuenta, la mejor banda de institutos públicos de Guatemala, otorgado en 2011. No vivimos la historia, mantenemos nuestro legado vigente en la pista. Nuestro saludo a la comunidad educativa del Enrique Gómez Carrillo. Para el Gómez Carrillo. Damos ahora la bienvenida a otro centro educativo de arraigo histórico en Guatemala, el Instituto Normal Central para Señoritas Belén. Su banda, fundada en los años 50, en la actualidad ha participado en diferentes eventos, destacando en este año 2024 el primer lugar en Gigantes de la Nación del Colegio de Infantes y también el primer lugar en AMBE categoría femenina. Nuestro saludo a la comunidad belemita de todos los tiempos, a sus exalumnas, a sus docentes, a su directora. ¡Arriba el Instituto Belén!
todos al Instituto Belén y damos la bienvenida al Colegio Comercial Guatemalteco. Su banda dejó de salir en 1987, pero para las bodas de oro en 2019, bodas de oro del colegio, la iniciativa del muy querido profesor Cristian Andrino, se retoma el proyecto de la banda escolar. Desde entonces a la fecha ha participado en diversas actividades. ¡Bienvenido, Colegio Comercial Guatemalteco! Guatemaltecas, ¡que viva la mujer chapina! Colegio de Innovación Tecnológica Educativa, CITE, en el año 2017 se crea su banda debido a la necesidad de brindar nuevos objetivos o propósitos a sus estudiantes. Y de forma individual con cada integrante de la banda escolar, con quienes se cultivan valores como trabajo en equipo, identidad, resolución de conflictos, constancia y esfuerzo, entre otros. Valores que forman parte de las buenas actitudes que la juventud debe cultivar para su buen desenvolvimiento y participación activa y exitosa en la sociedad. Ha recibido más de 70 reconocimientos en distintos eventos. Damos la bienvenida al Colegio de Innovación Tecnológica Educativa, CIT. Cuando estamos llegando a las 9 de la mañana del 15 de septiembre de 2024, nuestro saludo desde donde se origina el kilometraje de toda la República, a la Guatemala entera, a los chapines ausentes y a toda aquel que celebra hoy la alegría de ser guatemaltecos. Damos la bienvenida al Colegio Católico San Pablo, Ana María Palacios Decorado, institución con 41 años de historia. La banda de guerra surge como inquietud de sus alumnos en el año 2013. Ha participado en diferentes actividades a nivel nacional. Recientemente, en 2023, celebraron su 10º aniversario. Conformada por jóvenes y señoritas de secundaria, asciende a más de 70 integrantes dirigidos por el profesor Pedro Pablo Castillo y su alumno comandante, Werner André Ramírez. Damos la bienvenida al Colegio Católico San Pablo. Con su lema, todo lo bueno en Cristo que me fortalece, se hacen presentes en este desfile cívico escolar desde el medio 24. Thank you.
clásico guatemalteco. Ha participado en múltiples eventos a nivel de la capital y departamental, ocupando primeros lugares en diferentes concursos y festivales. En la ciudad de Mixco, en el Campeón de Campeones y también en AMBE categoría B. Nuestra bienvenida al Colegio Clásico Guatemalteco. Escuela Experimental con Orientación Ocupacional Villa de los Niños. Banda formada por integrantes de los distintos departamentos de Guatemala. Multicampeona en formato de bandas tradicional que se caracteriza por la formación de integrantes con disciplina y constancia para la ejecución de cada instrumento, representando a su institución formadora. Recibimos a la Villa de los Niños. Cariñoso también a las hermanas de María que atienden este centro educativo. Continuamos y damos la bienvenida al Colegio Privado Mixto 12 de Octubre. La banda del Colegio 12 de Octubre es una banda con una trayectoria de años en los cuales ha obtenido reconocimientos a nivel nacional como departamental, siendo estos los más reconocidos a partir de 2012, donde ha sido campeona a nivel nacional.
cuenta con varios reconocimientos y títulos obtenidos. La banda del Colegio 12 de Octubre se caracteriza por su trabajo, disciplina y esfuerzo. Nuestro saludo también a la Zona 12 Capitalina y a la Fraternidad y Comunidad de Frailes Franciscanos, a quienes también saludamos en este 15 de septiembre con ese saludo de paz y bien. Bienvenido, Colegio 12 de Octubre. Azules. Se fundó en el año 1992, en el año 2012, de la mano de la licenciada Mazariegos Enríquez y también de Fernando Pacay, se nombró Blue Bears, obteniendo varios logros en ese tiempo. El mayor logro obtenido en el año 2022, tercer lugar en la categoría tradicional del concurso de bandas del Ministerio de Cultura y Deportes. Bienvenido, Centro Educativo, licenciada Kimberly Mazariegos Enríquez. Damos la bienvenida a Liceo Pronesis, que se hace presente también en este desfile cívico escolar con banda de guerra, y también a todos los representantes de la juventud guatemalteca les damos la bienvenida. Vaya nuestro saludo a toda la juventud chapina. Fue fundada por el profesor José Antonio López, que con el entusiasmo que siempre le caracterizó, con la idea de enseñarle a los alumnos del fundado liceo, inició la historia de la banda del Liceo Montessori, que ha vestido de gloria estos 62 años. Ha sido campeón en múltiples oportunidades. Y damos la bienvenida
al Liceo Montessori. Nuestro saludo también a las hermanas repúblicas de Centroamérica en este día en el que celebramos 203 años de historia independiente. Pero también en este marco, el mejor momento para celebrar el orgullo por la guatemalidad. ¡Que viva Guatemala! Capitalín. Como una nueva opción musical que dio un cambio trascendental en las bandas y los jóvenes guatemaltecos. Fundado y dirigido por la profesora Blanca Estela Osorio Sandoval, es quien inicia el cambio con la creación de la primera banda de música en Guatemala. Damos la bienvenida a los jóvenes y señoritas del Colegio Osorio Sandoval. Escuchamos las notas de Maricumbia con el Osorio Sandoval. Saba, banda internacional latina, fundada en 1985 en la entonces aldea Boca del Monte, municipio de Villa Canales. Ha viajado al extranjero a representar a Guatemala desde el año 2009, al Salvador, Honduras y Costa Rica. También han sido invitados especiales en Oakland, California. Nuestro saludo al Colegio Particular Mixto Rafael Prat de Saba. De nuevo, Maricón.
Aníbal Delgado Requena. La alegría, la jovialidad y el entusiasmo nos recuerdan que Guatemala está de fiesta. Sexta calle con las notas de Luna de Xelajú de Paco Pérez y el virtuosismo del Centro Cultural de las Américas. Damos la bienvenida ahora al INEV Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, Tierra Nueva 1, la banda Halcones Latin Band, fundada el 1 de julio de 2024, y a pesar de su poco tiempo han demostrado gran calidad musical. Cuentan con batonistas y jóvenes entre las edades de 13 y 16 años. Así que bienvenidos a su primer desfile, INEV Edgar Arnoldo Medrano Menéndez de Tierra Nueva 1.
ahora al Liceo Juvenil Guatemalteco. Su Pumas Latin Band fue creada por su fundador y antiguo director, que descanse en paz, Jorge Rafael Cesam Argueta. Del año 2002 a 2011 fue conocida como Banda de Guerra. De 2012 en adelante es una banda latina. Bienvenido, Liceo Juvenil Guatemalteco. Palín Escuintla, y cuentan con el primer lugar en el concurso internacional de la OIB en el año 2022. Bienvenido, Inés Pablo Neruda. Como las secuelas de la pandemia. Fue así como, con el apoyo de varios colaboradores de la institución, se dieron a la tarea de restaurar instrumentos y comprar otros para la banda escolar. Participando por primera vez en el desfile con motivo de la feria del municipio palenciano el 30 de abril de 2023, la banda se presentó al concurso de bandas organizado por la Municipalidad de Palencia en agosto de 2023, en donde obtuvo el primer lugar. Nuestro reconocimiento al Centro Educativo Monseñor Juan Gerardi, Fe y Alegría de San José, Palencia. Comandante de banda desde sus inicios ha sido Cindy Urizar,
El nombre de la banda es Latin Band Rofeca, que significa Dios sana, llevando a ser acreedores de varios trofeos a lo largo de los años. Liceo Mixto Bilingüe, Olam. Se deja escuchar Chichicastenango, también de Paco Pérez. Nuestro saludo a la comunidad chichicasteca en este día de celebración chapina. Damos la bienvenida al Liceo Profesor David Letrán. Su banda Letrán inicia como banda tradicional en el año 2010. En 2015 se transforma a banda latina. En sus más recientes logros ganaron el primer lugar en línea de percusión y segundo lugar en concurso de bailarinas a nivel nacional en AMBE. Bienvenido, Liceo Profesor David Letrán. Por cooperativa La Enseñanza, San José Los Pinos y Villa Victoria. Bienvenidos. Banda fundada como tradicional desde 2006, se convierte en banda latina, ganando primeros lugares en eventos, teniendo este año dos segundos lugares en la Copa Belén y en el Festival de San Agustín, San Pedro Zacatepeques. Bienvenidos, Imbacop, San José Los Pinos y Villa Victoria. Lupita, de Don Mario Tactic, sanjuanero de pura cepa. Agradecemos al Imbacop San José Los Pinos y Villa Victoria. Damos ahora la bienvenida al Liceo Computex, banda creada en 2018 para que los alumnos se destaquen en la música, ya que es de suma importancia en la educación, desarrollando sus habilidades en la ejecución de un instrumento. Han participado en diversos desfiles y en exhibiciones y resaltan los valores de humildad, responsabilidad y bondad. Sus colores representan el azul, la libertad, la lealtad y la verdad, el amarillo, la originalidad y la sabiduría. Su emblema, juntos llegaremos a la cima. Y de nueva cuenta escuchamos Maricumbia. Bienvenidos, Liceo Computex. Thank you.
genérico mixto, La Patria. Su banda fundada en 1964 y desde entonces participa en diversas actividades cívicas y culturales que se organizan con motivo de las fiestas de independencia. 15 veces ganadora del primer lugar en distintos concursos realizados a nivel nacional, además de haber sido condecorada por el Ministerio de la Defensa, según acuerdo gubernativo de fecha 25 de octubre de 1983, con la Cruz de las Fuerzas de Tierra y un primer lugar a nivel general en el año 1984. En 2024, en marzo, han cumplido 60 años de trayectoria. Damos la bienvenida al Colegio Evangélico Mixto La Patria. El Centenario Colegio La Patria. Escolares dentro del departamento de Guatemala, así como en el interior de la República, ganando varios concursos de la categoría de bandas femeninas. Nuestro saludo a la comunidad educativa del querido Mater Orfanorum. Orfanorum,
damos la bienvenida a otro centro educativo muy querido del Centro Histórico Capitalino, Colegio para Señoritas El Rosario. Primera banda femenina de Guatemala, se inicia como banda de guerra, siendo su primer encargado el maestro Gabriel Ávila y su primera comandante, la entonces alumna Judy Fuentes. Con el entusiasmo de poder participar en el desfile escolar del 15 de septiembre del ya lejano 1954. A lo largo de 70 años de trayectoria, es difícil mencionar la gran cantidad de reconocimientos obtenidos. En el año 2024 ha sido reconocida por la Municipalidad Capitalina, por la Asociación de Bandas y por varios colegios amigos. ¡Felicidades en su 70 aniversario a la banda del Colegio El Rosario! También a sus exalumnas. Hoy saludamos con cariño y respeto al Colegio El Rosario. Musical. Y damos la bienvenida al Liceo Sembrador de Sueños Veritas. Inicia en 2016 por inquietud de los profesores Efrén Mazariegos y Nora de León, con ayuda de estudiantes de nivel medio ciclo básico. Ha obtenido 3 veces el tercer lugar en campeonato de AMBE, primer lugar a nivel municipal en San Pedro de Ampuc, y ha obtenido diversos reconocimientos a nivel departamental. Damos la bienvenida al Liceo Sembrador de Sueños de San Pedro, Ayampuc. Thank you.
damos la bienvenida ahora al Liceo Canadiense. Fundado en 1963 por el entonces director Enrique Tobar. Tres años después, en 1966, nace la gloriosa banda del Liceo Canadiense, que ha demostrado a lo largo de los años ser una de las mejores bandas de Guatemala con su tradicional e incomparable estilo de marcha. Ha obtenido muchos trofeos de los primeros lugares a lo largo del año y entre los últimos se tiene el tercer lugar en el concurso nacional de bandas organizado por AMBE en la categoría D en el presente año. Nuestra bienvenida al Liceo Canadiense. Bajo la dirección del reverendo Armando Sasso Batres y de la pastora Ernestina Lemus de Sasso. Inicialmente su formato de estilo tradicional de guerra, con 15 estudiantes, los cuales en los años siguientes fueron creciendo hasta llegar a tener más de 200 integrantes en sus filas, siendo una de las bandas más grandes y reconocidas en la colonia El Milagro. Con el pasar del tiempo, la banda fue adquiriendo reconocimiento e inició a participar en concursos escolares donde obtuvo varios premios. Damos la bienvenida al Liceo Cristiano Bethesda. Thank you.
Pensotti, la banda de guerra del Colegio Pensotti, es una nueva generación. Ha participado en diferentes festivales y desfiles, tales como Gigantes de la Nación, desfile CBG, entre otras actividades, donde ha logrado sobresalir entre los primeros tres lugares. Con un saludo a la zona 3 capitalina, damos la bienvenida al Francisco Pensotti. Banda de guerra inició como banda musical en 1993, una banda organizada por padres de familia, quienes trabajaron en equipo. Continuando con ese liderazgo, la banda pasa a ser banda de guerra, en la que cada uno de sus miembros es sumamente importante, formando parte no solo de la banda, sino de la gran familia Santa Elisa. Damos la bienvenida al Colegio Mixto Santa Elisa. Candelaria, fundado en 1951 por el excelentísimo Monseñor Gilberto Solórzano y con la colaboración de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Parroquia de Candelaria, precedida por don Marco Antonio Asturias. En 1973, el colegio fue integrado a la Orden Religiosa de las Hermanas Misioneras Hijas de San Jerónimo Emiliani. En 1979, Fue fundado el ciclo básico en la jornada vespertina, la cual sigue funcionando a la fecha. El colegio es una institución al servicio de la comunidad, lo cual ha permitido servir a las familias de escasos recursos. Asimismo, la banda del Colegio Jesús de Candelaria aporta la integración de la educación musical, en donde los estudiantes desarrollan habilidades de liderazgo que promueven en los alumnos el aprendizaje académico, integrando valores cívicos y religiosos. Damos la bienvenida entonces al muy querido Colegio Jesús de Candelaria.